I'm Dave Hula, just set the world record with Pioneer P1197 with a yield of 616 bushels. My reaction to his yields was, it kind of floored me that we have that kind of yield potential in Pioneer 1197. I thought it'd be a long time before we saw a number like David brought forth 2 years ago. And hearing David's number today, I was kind of astonished. I'll never doubt David's ability to grow corn again, I guess I'll put it that way. So, I just enjoy farming, and I really enjoy raising corn, and particularly when it's in a Pioneer bag. And you know, we've always had good success with Pioneer. We have good trust in that the selections that they're providing us, and we know that we're going to have bushels at the end of the season. It's great that he's able to do it with our products. It's a testament to the breeding and the research that goes into our products, and it's a testament to the people that are involved with our product. I will call up with their Pioneer team, and then we'll sit down and we'll evaluate what hybrids fit in their area. You know, we get the weather data. Then we look at it marketing data. But also, you know, I'm looking at data to see where we are at a particular growth stage and what influence can we do on that particular corn. Every decision we make, we're kind of trying to filter out some data. And that type of information is just helping us become more profitable to push our yields up from year in to year out. It's pioneers of corn growing like David that allow us to test our hybrids. It's a very high end of the yield spectrum. It's exciting to work with David because he's truly a master of his craft. And he is so focused on every single detail to get to the end that he's achieved. Here we are on the north side of the banks of the James River. Captain John Smith floated his ship down this river back in 1607. So we know where we started from. Now, you know, where are we going to go? When we open up that Pioneer bag, there's a certain yield potential that the bag has. I don't know what that yield potential is. We used to say it was 500. We know that's not the case. We know it's not 600 as we continue to get stronger genetics. And then as we become better managers of that, then the future is just exciting for us. Because I know the possibilities are endless now. Bueno, buenos días para todos. Primero que nada, gracias a todos los que ya están conectados por acompañarnos y compartir este tercer evento del ciclo de lanzamientos de Corteva en Uruguay en este 2021. Ciclo que, como quizás ya la mayoría sabe, se denominamos un paso adelante, cuatro cultivos, cuatro lanzamientos. Arrancamos en mayo con el lanzamiento sobre el cultivo de colza de un herbicida Corbeto. Seguimos en junio, el mes pasado, con el lanzamiento del sistema Enlist en soja. Y hoy nos toca en el cultivo de maíz lanzar y compartir con ustedes el lanzamiento del sistema Enlist, pero también contarles un poquito sobre qué híbridos Pioneer y sobre la genética Pioneer que vamos a estar lanzando con esta nueva tecnología Enlist en maíz. 2021, Pioneer está cumpliendo 95 años de vida, 95 años de historia. Historia que está muy marcada por el cultivo de maíz, por el desarrollo y el trabajo sobre el cultivo de maíz, hasta el punto que, como ya les comenté alguna vez, Pioneer fue hace muchos años la primera empresa que desarrolló un híbrido de maíz, y todo ese trabajo, foco, desarrollo, recursos en el cultivo de maíz durante tantos años es la que la han llevado hoy a ser una marca líder en el cultivo a nivel mundial. Recién, no sé si todos lo llegaron a ver, pero antes de que yo arrancara a hablar, proyectamos un video de Dave Hula, que es el productor que tiene hasta el día de hoy el récord vigente de producción de maíz por hectárea, con más de 38 mil kilos de rendimiento por hectárea. Y un poco lo pusimos porque realmente ese es el foco, la manera que queremos desarrollar la marca, tanto a nivel mundial, pero particularmente en Uruguay. Para nosotros, Pioneer en maíz es rendimiento, pero Pioneer en maíz también es innovación y también es nuevas tecnologías. Y sobre esto vamos a estar haciendo foco en este seminario o en este evento de lanzamiento del día de hoy. Para ello, el seminario va a contar de dos partes. La primera a cargo del ingeniero agrónomo Juan Martín Sorrondegui, parte del equipo de Rutilán, que quizás la mayoría ya conozca, que nos va a estar contando específicamente qué es el sistema de control de malezas Enlist en maíz. Los que participaron del evento de soja lo habrán visto a Juan Martín contarnos todas las aristas que tiene el sistema
en el cultivo de soja. Bueno, haciendo un paralelismo, vamos, Juan Martín va a hacer lo mismo con el cultivo de maíz, es decir, cuáles son los programas de control, sobre qué malezas creemos que viene a aportar, y todo lo que implica el sistema en maíz. Y la segunda parte, que para nosotros es igual de importante que la primera, va a estar a cargo de Juan Diego Cano, ingeniero agrónomo también, parte del equipo de Rutilán, que quizás también la mayoría de ustedes lo conozcan, que nos va a estar contando sobre qué híbridos Pioneer vamos a estar lanzando esta genética, esta tecnología en este 2021. Le decía que para nosotros es igual de importante porque nuestra visión es que es igual de importante el sistema Enlist como los híbridos y sus características agronómicas y su posicionamiento sobre el cual lo vamos a estar lanzando este 2021, y esa es la parte que Juan Diego va a estar contándoles en la segunda parte de este seminario. Al final, y dependiendo un poquito la hora, sobre las 10, vamos a tener una instancia de preguntas y respuestas para los dos oradores. Por lo tanto, ya los invito a, en el botoncito de preguntas y respuestas que tienen ahí abajo, ir dejando en la medida que les surjan preguntas, consultas, comentarios, dudas, que eso lo recibo yo, y sobre el final del seminario tendremos esa instancia en la que yo le voy a trasladar a Juan Martín o Juan Diego las dudas que ustedes vayan teniendo. Solamente para terminar, decirles que el seminario está siendo grabado, como todos, como los anteriores dos, con el objetivo después de dejarlo subido en nuestro canal de YouTube. Y para dar inicio formal al seminario, queríamos arrancar compartiendo con ustedes un video que armamos en este verano con el equipo de Rutilán, un video introductorio de qué significa o qué es la tecnología Power Corn Enlist, qué es el sistema de maíz de control de malezas Enlist en maíz. Es un video medio introductorio, que teníamos ganas de arrancar con eso para que después sí Juan Martín haga un poquito más de doble clic, más de detalle sobre muchos de los conceptos que van a ver que el equipo de Rutilán menciona en este video de 2-3 minutitos. Así que nuevamente gracias a todos por participar, y lo dejo con el video de Power con el List para que después enganche Juan Martín con la presentación. Muchas gracias. La tecnología Power Corn Enlist es un apilado de eventos innovador de Corteva y nos da las máximas posibilidades para el manejo de malezas en maíz con el control de insectos de Power Corn. Consta de proteínas que le brindan resistencia a 4 modos de acción de herbicidas: Verdict Max, 2,4-D Enlist Colex D, glifosato y glufosinato de amonio. La tecnología provee una amplia ventana de aplicación de estos herbicidas, desde el día de la siembra hasta B8. El evento Enlist le confiere una tolerancia total al 2,4-D, evitando la fitotoxicidad que veíamos anteriormente como distorsión de raíces, problemas de anclaje y vuelco, tallo vitreo susceptible a quebrado, problemas de absorción de agua y nutrientes y green snap. La resistencia de maíz herbicidas FOPS, Verdict Max en este caso, es revolucionaria, sobre todo si pensamos en que anteriormente usábamos Verdict para control de maíz guacho. En cambio ahora, este graminicida será una opción de uso dentro del cultivo. Las plantas guachas de maíz Enlist se podrán controlar sin dificultades con herbicidas DIM, como Cletodim, ya que no resiste esa familia de graminicidas. Power Corn Enlist se lanza en genética de Pioneer de punta, híbridos que apuntan a la máxima productividad en distintos ambientes, tanto en primera como en segunda. En nuestro país, los sistemas agrícolas son diversos, y diversas son las malezas problemáticas y las estrategias de control a utilizar. En este escenario, el maíz se va posicionando en distintas fechas de siembra después de distintos antecesores. Esta realidad nos enfrenta con frecuencia a grandes desafíos en el control de maleza. El escenario actual es de aumento de malezas resistentes. En algunos casos requieren uso de herbicidas de baja selectividad dentro del cultivo, o ver cómo tenemos zonas del campo afectadas por determinada maleza que va creciendo y colonizando. Power Corn Enlist es una tecnología revolucionaria que apunta a solucionar estos problemas, permitiéndonos tener disponible todo el menú de opciones para proteger el rendimiento con el máximo cuidado del cultivo. Entre otras, la tecnología aportará un mayor nivel de control de hojas anchas problemáticas, como yuyo colorado, coniza, crucíferas resistentes, richardia y gramíneas, como capines, cloris, maíz guacho, entre otros. La propuesta del sistema Enlist apunta a la sustentabilidad y que el cultivo crezca sin competencia de malezas. En ese sentido, recomendamos el uso de herbicidas residuales que bajen la presión de malezas del cultivo. Ese uso de herbicidas residuales puede adaptarse al planteo de cada cultivo, pudiendo ser preemergentes, que serán repasados con las opciones post-emergentes que permite el sistema Enlist, así como residuales
que se agregan en post-emergencia del cultivo junto con dichas herramientas. Es una tecnología excepcional, más eficiente, económica. Nos permitirá resolver problemas en chacras o incluso en zonas dentro de la chacra, lo que al final del día significan más kilos de maíz cosechados y mayor rentabilidad. Bueno, buen día para todos. Tal como ya introdujo Nacho, yo voy a estar haciendo énfasis en lo que es el sistema de control de malezas en LIST, esta vez enfocado en maíz. Por lo tanto, voy a repasar varios de estos conceptos que ya quedaron planteados en el video, simplemente mostrándoles un grado mayor de detalle y voy a ampliar un poco más de información. Para los que participaron del evento de soja, van a ver que hay muchos conceptos compartidos, pero la idea en este caso es hacer énfasis claramente en el cultivo de maíz y en todos los atributos y las ventajas que nos trae este sistema en el cultivo de maíz. Les voy a compartir mi presentación. Ahí ya la pueden estar viendo. Bueno, tal como decía, voy a empezar desde lo más amplio y los que ya participaron del evento de soja les va a parecer familiar. Contarles que el sistema de control de malezas en LIST consta de tres pilares fundamentales, en los cuales tenemos el primer pilar, que son los cultivos con eventos en LIST, donde tenemos el evento en LIST 3 en soja, que ya fue presentado de esta manera hace un mes, y el evento en LIST maíz, el cual vamos a estar haciendo énfasis en este momento. Ahora, en breves, les voy a estar contando qué resistencias provee este evento al cultivo de maíz. Después tenemos un segundo pilar, muy importante también, que es el herbicida, también llamado en LIST, con tecnología Colex-D. También herbicida ya comercial en el mercado hace un año, y del cual voy a estar haciendo simplemente una breve reseña para que recuerden en qué consta. Y lo que sería las buenas prácticas, digamos, el manual en LIST Protect, el cual también ya hemos estado hablando de él, y yo voy a hacer una breve reseña de qué incluye, pero es un manual en el cual se presenta una gran cantidad de información general y información local, generada localmente, para un correcto uso de la tecnología en LIST. Pasando al primer pilar, digamos, a los cultivos con evento en LIST, el evento en LIST le brinda al cultivo de maíz una robusta tolerancia a los siguientes herbicidas, los cuales voy a ir listando. El primero es el herbicida glifosato, digamos, al cual todos estamos acostumbrados hoy a manejar esta resistencia en maíz. La segunda resistencia es realmente muy novedosa, que es la resistencia a Verdic Max. Verdic Max, simplemente, para los que no lo han escuchado todavía, es una nueva formulación de Aloxifop, como la que sucede a Verdic HL. Después les voy a contar brevemente de qué se trata. Pero bueno, ahora, a partir del evento en LIST en maíz, vamos a poder utilizar esta herramienta graminicida, que antiguamente, como escucharon en el video, era una herramienta que utilizábamos para justamente controlar maíz. La vamos a poder estar utilizando dentro del cultivo de maíz, con una tolerancia muy robusta, digamos, un rango de dosis muy amplio, y en un momento de aplicación también muy, muy amplio. Luego, la tercera resistencia es la resistencia a 2,4-D en LIST Colex-D, o sea, en este caso al herbicida en LIST, sobre la cual también voy a estar mostrando algo de información, ya que el maíz tiene cierto, digamos, grado de tolerancia natural al 2,4-D, pero esta no es total, digamos, no es seguro utilizar 2,4-D de cualquier forma sobre cualquier maíz. En este caso vamos a tener una tolerancia muy robusta, la cual nos va a permitir utilizar dosis elevadas y en un periodo de tiempo muy, muy amplio dentro del cultivo. Y como el evento en LIST va a estar estaqueado siempre con el evento de protección contra insectos PowerCore, en este caso, por lo menos en esta primera instancia, los maíces van a ser PowerCore por en LIST. Por el lado de la resistencia contra insectos, nos viene la resistencia al herbicida glufosinato de amonio. O sea que vamos a estar con un paquete, digamos, de herbicidas que va a incluir glifosato, Verdic Max, 2,4-D en LIST Colex-D y glufosinato de amonio. Como les decía, pasando un poco a hacer énfasis en alguna de las resistencias, el 2,4-D no es totalmente selectivo del cultivo de maíz sin el evento en LIST.
Esto es algo que ya la mayoría de ustedes lo deben manejar. O sea, el maíz tiene cierta tolerancia a este herbicida, pero únicamente a dosis bastante acotadas, digamos muy bajas, en general no mucho más allá de los 500 gramos de ácido por hectárea y en un periodo de utilización muy acotado, o sea, es en el periodo vegetativo, entre 3 y 5 hojas, pero que además esto interacciona con el ambiente, interacciona con el germoplasma. Hemos encontrado que híbridos más modernos son más susceptibles a 2,4-D y por lo tanto su uso realmente no es seguro, generando la posibilidad de generar daño como algunos que se mencionaron en el video, y acá les pongo alguna foto de algún ejemplo. Por ejemplo, este tipo de daño, digamos, de vuelco que puede venir después de una aplicación de 2,4-D en un maíz no enlist, en algún momento que haya un viento fuerte posterior, digamos, nos genera este problema de vuelco, de curvado de tallo por falta de anclaje, o este tipo de deformaciones en las raíces basales, que es muy común puede observar después de aplicaciones de 2,4-D en un maíz que no sea enlist. Y bueno, esto con las distorsiones fisiológicas que esto genera, como un poco se mencionaba en el video, problemas de anclaje, problemas de absorción de agua, problemas de green snap, que es ese quebrado, digamos, neto en la caña de maíz. Y bueno, estos son los problemas que vamos a evitar con el evento enlist en maíz, que nos va a permitir utilizar dosis elevadas de 2,4-D en un amplio momento, digamos, desde muy temprano hasta en B8 del cultivo. Ahora vamos a ver esos detalles. Acá les presento esta foto, es de un sitio que de repente varios de ustedes fueron cuando hicimos una demostración de esta tecnología en Yung, en el departamento de Río Negro, donde lo que pueden ver es esta parcela muestra, digamos, desde abajo de nivel de suelo. Vamos a ver a la izquierda de la línea punteada blanca un maíz que es Power Core Enlist y a la derecha un maíz que no es Power Core Enlist. Y toda esa franja recibió una aplicación de 2,4-D, y vean las diferencias enormes, digamos, lo que es las raíces basales, donde acá encontramos a la derecha en el maíz no enlist las distorsiones que estábamos hablando, y el maíz de la izquierda, que es Power Core Enlist, un maíz de un aspecto totalmente normal, sin ninguna de estas distorsiones. Pasando a lo que es la resistencia al oxifop de este evento, acá simplemente para ejemplificar, de forma gráfica y sencilla, algo que todos sabemos, una aplicación de Verdic en un maíz que no es en list, logramos matarlo, controlar ese maíz, y bueno, y en el caso de un maíz en list lo va a resistir totalmente en un rango de dosis muy amplio y en un rango de momentos de aplicación también muy amplio. O sea que esto es bastante novedoso, poder utilizar un graminicida que en su momento era muy eficaz en el control de maíz, lo vamos a poder utilizar ahora de forma selectiva para el control de gramíneas resistentes dentro del maíz. Y acá le muestro otra foto, esto también es del sitio de demostración de esta tecnología en Yung, que hicimos esa muestra hace 2 veranos, acá simplemente es una toma de dron de una zona donde se hizo la demostración tecnológica, y vean acá este cuadrante que está marcado en blanco, ahí lo que vemos es esta franja donde se aplicó cletodim, o sea, otro graminicida del grupo de los DIM, el cual no es selectivo de maíces en list, sino que es la forma, digamos, de matar maíz en list cuando lo tengamos como maleza, como guacho, en el cultivo de soja posterior, por ejemplo, y una franja de aplicación de Verdic Max. Y en el otro sentido tenemos y un híbrido en list en este caso. Entonces vean los 4 cuadrantes, en los híbridos no en list, tanto con Verdic como con cletodim, tenemos un control total, digamos, eliminaron todas las plantas de maíz, y en el híbrido en list vemos control total con cletodim y resistencia total en el caso de Verdic. O sea, esto es también una forma bastante clara de mostrarles esta tecnología, de una forma didáctica. Bueno, pasando a las opciones, digamos, a las opciones y a los momentos de aplicación que nos va a permitir esta tecnología, acá tenemos un cultivo de maíz representado, digamos, en su estadio de desarrollo, una línea de tiempo, y lo que vamos a poder utilizar con esta tecnología va a ser glifosato en mezcla con el Enlist Colex D, o sea, con el nuevo 2,4-D, que lo vamos a poder utilizar desde la siembra hasta estadio B8. Vamos a poder utilizar Verdic Max, o sea, esta nueva formulación del oxifop, también desde el día de la siembra hasta el estadio B8. Piensen que acá las novedades, digamos, vienen
por todos lados, digamos, por el lado de que vamos a poder utilizar Verdict Max en post-emergencia del maíz, pero también lo novedoso es que vamos a poder utilizar Verdict Max el día de la siembra de un maíz, que recuerden que hoy día el uso de graminicida aloxifop en un cultivo de maíz estándar, digamos, tiene una restricción para la siembra. O sea, tenemos que esperar, dependiendo de la dosis, 15, 20 días para sembrar un maíz con tranquilidad. Y bueno, en este caso, este maíz lo tolera incluso desde el momento de la siembra, o sea, lo logra detoxificar desde aplicado incluso en el momento de la siembra. Después, como les decía, por el hecho de también ser power core, vamos a poder utilizar glufosinato amonio desde el día de la siembra hasta B8 y la mezcla de tanque de glufosinato más Enlist Collect D, o sea, de glufosinato más 2,4-D Enlist, hasta desde el día de la siembra hasta B8. O sea que las cuatro herramientas, digamos, las cuatro posibilidades, tienen el mismo rango de uso, que va del día de la siembra hasta B8, lo que nos permite, imagínense que esto después combinado con todas las herramientas actuales, que es un poco lo que vamos a ver en los programas de control, nos permite diseñar programas de control muy, muy interesantes, digamos, muy, con combinaciones muy variadas, muy flexibles, y en el cual tenemos un periodo de tiempo para actuar también bastante, bastante amplio. Como comentario, digamos, este evento, Power Core Enlist, para la zafra que viene, o para la zafra 21-22, va a estar disponible en híbridos de la marca Pioneer. Eso es lo que se va a hacer cargo Juan Diego después en la presentación que me sigue, presentarle los materiales, digamos, pero un material ya existente como 1804 y un material nuevo. Eso se lo dejo a Juan Diego, simplemente quería refrescar este concepto que va a ser la única marca con disponibilidad de este evento para esta zafra. Simplemente para hacer comentarios breves sobre los otros dos pilares del sistema, como mencionaba, el pilar 1 fue el que tocamos recién, que es el evento Enlist, o sea, el evento biotecnológico en el cultivo de maíz. Después teníamos, si recuerdan, el herbicida Enlist Collect D, que esto lo paso rápidamente, digamos, un nuevo herbicida en base a 2,4-D sal colina, o sea, que es una sal diferente a la que estamos acostumbrados a utilizar, con tecnología Collect D, que Collect D es un paquete adyuvante que viene incluido en la formulación. Y bueno, estas dos características, esta nueva sal con este nuevo paquete adyuvante, le brinda características a esta formulación como ser una formulación de ultra baja volatilidad, de potencial minimizado de deriva física, ya que este paquete adyuvante Colex D es un paquete antideriva, justamente. Es una formulación sin olor, que no tiene el clásico olor a 2,4-D, y es una formulación que tiene mejorado algunos aspectos, digamos, lo que es compatibilidad con otros fitosanitarios, sobre todo lo que es compatibilidad con glifosato. Esto lo paso rápidamente, digamos, los detalles de esto los vimos un poco en la presentación anterior, en la presentación de soja, y es información, digamos, que ya está disponible, lo pueden encontrar ahí en el canal de YouTube y nos pueden consultar para ampliar. Y después el tercer pilar de la tecnología, que es Enlist Protect, digamos, lo que llamamos como ese conjunto de buenas prácticas, acá lo definimos como un programa que ayudará a técnicos y a productores a obtener los mejores resultados del sistema Enlist, que promueve la implementación de buenas prácticas reales para una agricultura sostenible y el cuidado de la tecnología a futuro, y que incluye diversos elementos como ser entrenamiento, manual técnico, un manual que va a estar disponible a la brevedad, van a encontrar toda la información vinculada en Enlist, recomendaciones de etiqueta del herbicida, programas de control por maleza que están, digamos, adaptados y desarrollados en Uruguay, aspectos de calidad de aplicación, gestión responsable de la tecnología, digamos, toda la información y las buenas prácticas, digamos, que van a tener que rodear al sistema Enlist para sacarle el mejor provecho y para darle el mejor uso y un uso responsable de la tecnología. Vieron que machacamos mucho sobre el concepto sistema, digamos, estamos presentando esta tecnología como un sistema, porque realmente, digamos, lo planteamos de esa forma y se plantea como una nueva forma de hacer agricultura, proponiendo un manejo racional, enfocado en la durabilidad y sostenibilidad de la tecnología, que pretende integrar tácticas de manejo químico con tácticas de manejo agronómico de las malezas, que prevé la inclusión real de las buenas prácticas como forma de cuidar la tecnología y su impacto, y que promueve un enfoque integral de la problemática de malezas en un contexto de agricultura sustentable. O sea, van a ver que realmente acá no solamente estamos presentando un evento incluido en determinado cultivo, sino que estamos presentando, digamos, todo lo que lo rodea, como ser, bueno, el herbicida, su correcto uso, los programas de control de malezas, recomendaciones de aplicación, digamos, todo lo que va a ser
un correcto manejo y un correcto aprovechamiento de esta tecnología. Bueno, pasando ya ahora a aspectos más específicos, lo que vamos a ver ahora es el aporte que nosotros pensamos que tiene esta tecnología en el control de malezas y los programas de control vinculados por lo menos a las principales malezas en cuestión. El sistema entonces de control de malezas en LIST nos va a brindar soluciones, como ya vimos, por ejemplo, para el cultivo de soja, en algunas malezas claves, como son todo el complejo de amaranthus resistentes que tenemos en Uruguay, que incluye amaranthus quitensis o híbridos, amaranthus palmeri y amaranthus tuberculatus. También para malezas como conisa sumatrensis y para los capines, para quinocloa, colona y crugali, con determinada resistencia al glifosato. Este es el grupo, digamos, de las tres malezas principales, las tres malezas que nosotros consideramos principales para el Uruguay, en la cual la tecnología tiene un claro calce y nos va a aportar soluciones muy eficaces sobre estas malezas. Pero además de estas tres, que son las principales, digamos, las que seguramente la mayoría de los que están del otro lado de esta presentación tengan alguna chacra con esta problemática, en LIST también nos va a brindar soluciones para otro grupo de malezas que están menos distribuidas, pero son de importancia, de repente en algunos casos son de importancia zonal o importancia regional, otras que son emergentes y que recién están apareciendo y están colonizando ciertas áreas. Y bueno, una de ellas es Portulaca oleracea, o sea, la verdolaga, maleza de difícil control con glifosato, que en algunos veranos, por ejemplo este verano anterior, verano seco, fue problemática. Y bueno, en este caso tenemos opciones de control muy interesantes con el LIST, una mezcla de glifosato más el LIST. Las richardias, tanto Richardia brasiliensis como Richardia stellaris, que son malezas de repente más de nicho, de zonas de determinadas zonas del norte del Uruguay, zonas de suelo más arenoso, donde bueno, tenemos aportes para hacer, en el caso de Richardia brasiliensis, con Enlist, o sea, poder utilizar dosis altas de Enlist, o sea, dosis altas de 2,4-D sobre el cultivo, y en el caso de Richardia stellaris, es la otra especie, con algunos resultados interesantes con el uso de glufosinato amo. Después también tenemos un aporte bien interesante para hacer en gramíneas, en otras gramíneas resistentes, como por ejemplo una de ellas puede ser Cloris, es una maleza también bien del norte del Uruguay, muy, muy resistente, en realidad es una maleza tolerante a glifosato, que vamos a poder hacer un aporte bien interesante con Verdict Max en este caso, y también una posibilidad que va a poder existir con la tecnología en LIST es el control de maíces guachos no en LIST. Imagínense acá más bien pensando en lo que podría llegar a ser una resiembra en la cual sembramos un maíz que por algún motivo quedó mal implantado, la razón que fuere, queremos resembrar un maíz. Bueno, acá vamos a poder tener la opción de matar ese maíz mal implantado con Verdict y poder sembrar inmediatamente, sin ningún tipo de tiempo de espera, sembrar inmediatamente un maíz en LIST en esa misma chacra. Esto es una posibilidad bastante novedosa que nos permite esta tecnología. Y después, por último, la problemática, digamos, de brásica, llamamos como una bolsa, que es una crucífera resistente, lo vamos a ver en detalle después porque le voy a presentar algo de información sobre esta maleza, es una crucífera resistente a glifosato, a los herbicidas ALS, y que presenta alguna dificultad de control también con hormonales, que es la maleza que vemos como una maleza emergente, que ya tenemos identificado varios focos en el Uruguay, y que realmente la estamos viendo crecer mucho, y que por algunas características que tiene la maleza de los nacimientos durante todo el año, va a ser una problemática clara en maíz. Hoy ya existen áreas, digamos, con problemática en la bolsa muy clara en el cultivo de maíz. Bueno, acá simplemente, brevemente, antes de pasar a los programas de control por cada maleza, comentarle algunas características que nosotros buscamos que estos programas tengan, para poder construir un programa de control sólido y sustentable, pretendemos que reúna estos atributos, que, bueno, que contenga cultivos que permitan una amplia flexibilidad en cuanto a su ventana de aplicación de herbicida, que en esto los cultivos en LIST lo cumplen, incluir diversidad de sitios de acción y uso de mezcla de herbicidas, digamos, de diferentes grupos dentro de un mismo ciclo de cultivo, van a ver que este objetivo es muy claro, y en todo lo que vean de acá para adelante en nuestros programas de control, van a ver que se incluye esta característica, y digamos, que lo que planteemos sea compatible y se pueda acoplar a un sistema de manejo agronómico que contemple versatilidad en las rotaciones de cultivo. O sea, por ejemplo, que nada de lo que planteemos en un programa de control ponga en juego una rotación X de cultivo, por ejemplo.
Acá simplemente para plantear algunas diferencias que creemos que son importantes en lo que es cultivos de maíz de primera y cultivos de maíz de segunda, para diferencias conceptuales, digamos, que después terminan redundando en que no. Vamos a tener que elegir estrategias diferentes para lograr buenos controles en siembra de primera y buenos controles en siembra de segunda. En general, en siembra de primera tenemos una menor cobertura de suelo como una característica general. En siembra de segunda, digamos, simplemente por el hecho de venir atrás de un cultivo de invierno, en general tenemos una muy buena cobertura de suelo. También piensen que en primera es donde tenemos una mayor proporción de cultivos que vienen en laboreo convencional, entonces ahí tenemos un área también importante donde tenemos menor cobertura de suelo. Al momento de la siembra, las principales malezas, estas que hemos mencionado, sobre todo lo que es pensando en amaranto, lo que es pensando en capines, todavía no han arrancado a nacer, mientras que en la siembra de segunda, el momento de siembra con el flujo de emergencia está sincronizado, digamos, ya estamos en pleno momento del flujo de emergencia. En el caso de la siembra de primera, estas emergencias se van a dar más o menos un mes después, al momento promedio, digamos, de siembra de maíz de primera en Uruguay, mientras que en segunda ya están naciendo las malezas al momento que sembramos y además se van a continuar durante gran parte del ciclo de ese cultivo. En la siembra de primera, digamos, tenemos una mayor dependencia de la acción de los preemergentes, y en el caso de siembra de segunda tenemos todo lo que es la interacción de esos preemergentes con el rastrojo del cultivo de invierno anterior. En siembras de primera, por una mayor lentitud, digamos, el crecimiento del cultivo, tenemos una lenta cobertura del entresurco. En siembra de segunda, esto es todo lo contrario, estamos poniendo a nacer un maíz en un momento de máximo crecimiento, por lo tanto vamos a tener una mayor cobertura relativa, o sea, siempre lo manejamos como algo relativo, ya que el maíz no es un cultivo que tenga esa capacidad, digamos, de cerrar totalmente el entresurco. Y en los dos casos, por distintos motivos, digamos, hay una importancia diferencial, digamos, en lo que es los herbicidas post-emergentes para controlar las aquellas malezas escapadas de los herbicidas anteriores. Esto simplemente como un repaso, volcarle estos conceptos que terminan haciendo que nuestras estrategias, tanto en primera como en segunda, puedan ser levemente diferentes para cumplir con el objetivo de un control satisfactorio. Por lo tanto, ahora lo que vamos a hacer es ir maleza por maleza, en las malezas principales, y algún comentario después al final sobre una de las malezas emergentes que creemos como más importante, que es el caso de la anabolsa. Pero bueno, ahora vamos a comenzar con amarantus, comprendiendo lo que es el complejo de amaranto que tenemos en Uruguay, o sea, los tres amarantos, amaranto híbrido suquitensis, amaranto palmeri y amaranto tuberculatus. Vamos a manejar a los tres de una forma bastante homogénea a partir de lo que hemos ensayado y estudiado acá en Uruguay. Estos programas de control se los voy a presentar como vimos hoy las ventanas de aplicación. O sea, un cultivo de maíz acá representado como su estadio de desarrollo en una línea de tiempo. Y bueno, lo que vamos a plantear para el control de amarantus es, bueno, lo que llamamos un reseteo, que esta vez no explicité su definición, pero bueno, reseteo lo llamamos aquella aplicación muy, muy cercana al momento de la siembra, que tiene el objetivo, digamos, de eliminar toda la vegetación, digamos, no dejar nada, para que el cultivo de maíz nazca libre de competencia. Y en realidad ese reseteo puede ser de distintas alternativas herbicidas, por lo tanto ahí no especificamos en detalle qué herbicidas a utilizar, sino que pueden ser las diferentes opciones que están utilizando hoy en día ustedes como productores o como técnicos. Por lo tanto, vamos a arrancar sembrando este maíz con una estrategia herbicida de reseteo, digamos, de eliminación total de la vegetación, y lo que planteamos para el caso de amarantus es la utilización de la mezcla de Panzer más Enlist más SureStart en este periodo que puede ser variable, digamos, de una hoja hasta las seis hojas del maíz. Un poco esta aplicación, o sea, el herbicida SureStart es un herbicida, digamos, selectivo de maíz desde la preemergencia hasta las seis hojas del cultivo, o sea que tiene una amplia ventana de aplicación, y es un producto muy selectivo del cultivo de maíz, y que tiene ejerce control residual de amarantos. Por lo tanto, lo mezclamos con el list, digamos, ahora que tenemos la posibilidad de poder aplicar 2,4-D en posemergencia del maíz, lo mezclamos con el list para darle justamente poder posemergente. Entonces lo que estamos logrando acá es que el list controle
las plantas de amaranto que puedan haber nacido en este periodo, digamos, entre que reseteamos y que el maíz está en este periodo variable entre una hoja y seis hojas, el enlist eliminaría esas plantas nacidas y Surestart quedaría desde el suelo ejerciendo control residual. Entonces, esto es lo que nos parece una alternativa interesante, tanto para maíz de primera como para maíz de segunda, poder colocar el herbicida residual en la post-emergencia de cultivo. En realidad, esto está justificado por distintos motivos en maíz de primera y en maíz de segunda, pero es válido para los dos. En el caso de maíz de primera, preferimos colocar el herbicida residual en posemergencia, por lo que hablábamos recién. Cuando sembramos el maíz, no vamos a tener flujo de emergencia fuerte. Cuando sembramos un maíz de primera, no vamos a tener un flujo de emergencia fuerte de amaranto, porque estamos hablando que estamos todavía en el eje del mes de septiembre, que amarantos se empiezan a hacer más tarde. Por lo tanto, si ponemos el residual, que en el caso de poner un residual de preemergencia, puede ser Surestart, puede ser cualquiera de las otras opciones que existen en el mercado, vamos a estar desperdiciando un montón de días de residualidad antes del momento en que realmente lo vamos a necesitar, porque es el momento en el cual va a estar naciendo amarantos. Entonces preferimos dejar la utilización de ese residual para más adentrado el ciclo de cultivo y poder ponerlo realmente, sincronizar el periodo residual del herbicida con el periodo de nacimiento de las malezas. Y la flexibilidad que nos da hoy, poder mezclarlo con el enlist dentro del cultivo de maíz, nos da la tranquilidad de que cualquier nacimiento que haya habido antes de esa aplicación, lo vamos a estar controlando perfectamente. Y en maíz de segunda, la justificación, digamos, de por qué poner el residual como posemergente es justamente la situación que tenemos post cosecha del cereal de invierno, en la cual vamos a tener mucha paja, digamos, sobre el suelo, residual del cultivo de invierno, y vamos a tener algunas malezas cortadas por la cosechadora. Entonces va a ser preferible sembrar el maíz si tenemos condiciones de humedad, dejar que se implante, que todo ese rastrojo se acomode, que algunas malezas nazcan, y poder utilizar el residual como posemergente del cultivo. Acá vean que el primer planteo era de Panzer Gold más el List más Surestart, y esto puede tener una variante que es cambiar el glifosato por glufosinato de amonio. En este caso el Lifeline es una formulación de glufosinato de amonio que nosotros tenemos testeada y recomendamos. Y bueno, esto es compatible, o sea, como novedad, esto es totalmente compatible, la mezcla de glufosinato, Enlist Colex-D y Surestart, los tres productos juntos, son totalmente compatibles, y esto lo que nos permite es una mayor flexibilidad de control. O sea, esto, los que estuvieron en la charla de soja recordarán que la mezcla de glufosinato más 2,4-D Enlist Colex-D tiene mayor violencia sobre amarantos, o sea, sobre tamaño de amarantos más grandes, incluso controla, que la mezcla de glifosato más Enlist. Por lo tanto, esto simplemente, como es viable hacerlo, lo presentamos como una variante, que ustedes podrán definir si lo utilizan o no, en el caso de que tengamos una dificultad de control mayor. Por ejemplo, puede ser en un maíz de segunda, en el cual al final del ciclo de cultivo de invierno ya hayan nacido algunos amarantos, en ese momento en el cual el cultivo de invierno le comienza a entrar luz, hayan nacido amarantos que se hayan desarrollado de un tamaño tal que cuando pasamos la cosechadora para el cultivo de invierno los cortemos, sembramos el maíz y al momento de que vamos a aplicar, ese es un amaranto ya grande, rebrotado, digamos, con un tallo muy ancho, con reservas. Por lo tanto, podemos optar por esta opción de glufosinato de amonio más Enlist en vez de la de glifosato más Enlist con el Surestart para poder ejercer control residual post esa aplicación. O sea que acá la estrategia, digamos, es bastante similar, simplemente podemos cambiar el glifosato por glufosinato de amonio en situaciones de mayor dificultad. Acá les muestro algunas fotos de ensayos. Esto es un ensayo en porvenir, incluso algunos de ustedes lo pueden haber visto, porque esto fue una muestra que hicimos en el verano de 2018, donde acá tenemos el detalle, digamos, de una parcela, la cual tuvo un reseteo al momento de la siembra, pero no se utilizó ningún residual, y en posemergencia únicamente se aplicó glifosato. Como podrán imaginar, ante una población de amaranto palmeri resistente, estaba lleno de amarantos. La siguiente foto muestra una estrategia un poco diferente, en la cual al momento de la siembra no solo se elimina la vegetación existente, sino que se coloca un residual como Surestart. Después, en posemergencia, se repasa no solamente con Panzer, sino que con Panzer más Enlist. O sea que tenemos
una aplicación preemergente que elimina la vegetación y que deja efecto residual, y un repaso posemergente con herbicidas que actúan sobre Amaranthus, pero vean que igual en un cultivo como maíz, con poca cobertura del entresurco, tenemos, está mucho mejor que la parcela anterior, pero tenemos algunos escapes, que esto va a terminar, evidentemente, si no realizamos otra aplicación más en un cultivo de maíz sucio y un cultivo de maíz sucio de la cosecha, y vean cómo podemos seguir mejorando la estrategia y llegar a algo como esto, simplemente ubicando mejor el residual. En este caso, los tratamientos son iguales al tratamiento anterior, simplemente que cambiados en el tiempo. El tratamiento a la siembra fue de Panzer más Enlist, sin el residual, o sea que eliminamos la vegetación y sembramos, y en posemergencia volvimos a eliminar la vegetación con Panzer más Enlist, pero ahí colocamos el residual más tarde, digamos, B3, B4 del maíz. Entonces ahí lo que logramos hacer es un poco, logramos cumplir el objetivo de lo que yo les mencionaba, que es de colocar el residual en el mejor momento, digamos, aprovecharlo de mejor manera, sincronizando el periodo residual con el periodo de nacimiento de Amaranthus. O sea, acá vean cómo con, digamos, las mismas herramientas, digamos, y gastando el mismo dinero por hectárea, simplemente ubicándome mejor en el tiempo cada una de las herramientas, logramos un resultado totalmente diferente a la parcela anterior y logramos un control mucho más eficiente con las mismas herbicidas, simplemente en distinto orden. Bueno, pasando a Conisa, que es la otra maleza clave del sistema Enlist, donde vamos a estar haciendo aportes muy interesantes. Acá sí vamos a hacer una pequeña diferenciación en maíz de primera y en maíz de segunda, donde en maíz de primera tenemos la posibilidad de intervenir en el barbecho químico, digamos, presiembra del cultivo de maíz, con Panzer más Pixaro. Recuerden que Pixaro es una herramienta con Arylex muy eficiente, muy eficaz en control de Conisa. Hoy día es la herramienta más potente sobre Conisa que existe en el mercado, que lo vamos a poder utilizar. Es un producto que no tiene restricción para la siembra de maíz, por lo tanto vamos a poder utilizar desde varios días presiembra hasta incluso el día de la siembra de un maíz, y nos va a dar un control de Conisa muy interesante, incluso en situaciones donde, por ejemplo, la Conisa no venga ya controlada desde el invierno, ¿no? Hoy tenemos un montón de estrategias de control de Conisa durante el invierno, pero imagínense situaciones en las cuales eso no se hizo. Igual Pixaro nos va a permitir buenos niveles de control aún en esas situaciones. Y después, dentro del cultivo de maíz, la estrategia es igual a la de Amaranthus, en la cual vamos a poder utilizar entre una hoja y seis hojas del maíz la mezcla de Panzer, Enlist y Surestart. Acá en este caso, Surestart sí tiene acción posemergente sobre Conisa, a diferencia de Amaranthus, y se complementa muy bien con Enlist. O sea, agregarle C24D a Surestart le da aún mayor violencia posemergente sobre Conisa. Por lo tanto, toda Conisa que no haya sido completamente controlada por el tratamiento de barbecho químico, o todo nacimiento de Conisa que se pueda haber dado desde este momento de la aplicación de la herramienta de barbecho hasta que vamos a utilizar los herbicidas posemergentes de maíz, van a ser perfectamente controlados por esta mezcla, y a su vez Surestart nos va a dejar efecto residual sobre Conisa y sobre otro número de malezas. En este caso, pensamos que no va a ser necesaria la mezcla de glufosinato más Enlist, porque estamos pensando que si venimos de tratamientos de barbecho químico, no van a ser situaciones tan complicadas y las vamos a lograr dominar muy bien con este tipo de aplicación únicamente. En maíz de segunda, la situación sí es levemente diferente, porque no vamos a tener una aplicación de barbecho químico en general, o sea, vamos a estar probablemente cosechando y sembrando, digamos, aprovechando ahí el tiempo, si hay humedad en el suelo, para sembrar rápidamente, y donde vamos a tener, por ejemplo, si hay Conisa, las vamos a tener cortada por la plataforma de la cosechadora de cultivo de invierno. Por lo tanto, nuestra recomendación va a ser sembrar y en posemergencia del maíz resolver los problemas de Conisa que vengan del cultivo de invierno con la mezcla de Panzer, Enlist más Surestart, o en este caso sí, la mezcla de Lifeline, o sea, de glufosinato de amonio, Enlist más Surestart.
Acá en maíz de segunda sí ponemos esta mezcla de glufosinato en lis mayor, esta es una mezcla mucho más violenta, porque en este caso sí podemos tener situaciones más complicadas de coniza. Situaciones que todos ustedes conocerán y habrán tenido alguna de cultivo de invierno, que sobre el final de ciclo, que comienza a entrar luz, hay nacimientos de coniza, esa coniza se desarrolla sobre el final del ciclo de cultivo de invierno y llegamos a la cosecha con una coniza alta, que la cortamos con la plataforma de la cosechadora, que después rebrota y es una coniza difícil de controlar dentro del cultivo de maíz. Bueno, en este caso, ahí vamos a, si tenemos una situación de mucha población y de un tamaño grande de coniza, vamos a poder cambiar la mezcla de Panzer en Lis Majorstar por la de glufosinato en Lis Majorstar y solucionar esos problemas. Simplemente acá para mostrarles una foto, digamos, de lo eficaz que es la mezcla de Majorstar más en Lis sobre una coniza, miren acá una coniza grande, una coniza desarrollada, en un maíz de segunda, ya a los 20 días, con este nivel de control, este nivel de daño sobre la maleza. Bueno, pasando a las equinocloas, a los capines, esta es otra problemática que todos tendrán en este momento. Lo que les voy a mostrar acá es un poco el Power con el Lis, digamos, nos va a brindar soluciones bien interesantes para esta problemática, pero tenemos que tener en cuenta que una de las variables más importantes para lograr un muy buen control de estos capines es el tamaño de los capines al momento de la aplicación de herbicida. Entonces, para lograr controles eficientes, vamos a necesitar que los capines estén naciendo, digamos, entre coleoptile y 2 y 3 macollos. O sea, por ejemplo, una situación similar a la que tenemos en la foto de la izquierda. Pasando a lo que sería el programa de control. El programa de control se va a basar en el uso de residuales y de aplicaciones posemergentes, donde la aplicación posemergente va a tener una base común que se va a repetir en todas las estrategias. Simplemente lo que yo les planteo acá en esta línea de tiempo es que el residual va a poder ser utilizado en tres momentos distintos, digamos, del cultivo. Eso va a quedar, digamos, a criterio de cada uno, de cada técnico, digamos, de cada productor, en función de la chacra, de la situación previa, de la presión de enmalezamiento, de si es laboreo, si no es laboreo, si es maíz de primera, si es maíz de segunda. Pero bueno, la primera opción es que en el momento de la siembra, el reseteo ya contenga el residual. Acuérdense que Majorstar también ejerce control residual sobre capines. Esta es la primera opción, donde después vamos a poder utilizar la mezcla de Panzer Gold más Verdic Max en posemergencia del maíz, en un periodo variable entre una hoja, 3-4 hojas del maíz, y que para complementar su control y para lograr un control eficaz de los capines, sobre todo pensando en capín Krugali, no tanto en capín Colona, a los 10-15 días de esta primera aplicación de Panzer más Verdic, vamos a recomendar la aplicación de glufosinato de amonio como desecante en una estrategia de doble golpe. O sea que la problemática de capines la vamos a estar atacando con herbicidas residuales y una aplicación posemergente en el maíz en estrategia de doble golpe, que va a ser siempre la mezcla de Panzer más Verdic, el primer golpe, seguido de glufosinato de amonio como segundo golpe a los 10-15 días de la primera aplicación. Recuerden que acá estamos todo dentro del rango del periodo de uso de estos herbicidas, porque recuerden que tanto Panzer más Verdic o Lifeang, o sea, glufosinato de amonio, se pueden aplicar hasta B8 del cultivo. La segunda estrategia plantea una aplicación de reseteo sin residuales al momento de la siembra, y el residual lo incorporamos en la primera aplicación posemergente, donde vamos a estar haciendo Panzer Verdic más el residual Majorstar, seguido a los 10-15 días del glufosinato de amonio para complementar el control de capines que inició el control. Este Panzer con Verdic lo vamos a complementar con el glufosinato a los 10-15 días. Piensen, acá la estrategia es igual, la diferencia es que el residual lo ubicamos en la primera aplicación posemergente. Y la última estrategia plantea un reseteo el día de la siembra sin residuales, la mezcla de Panzer Gold más Verdic el día entre estadio B1, B3 del maíz, y a los 10-15 días, cuando vamos a hacer el segundo golpe para esta aplicación de Panzer más Verdic, ponemos el glufosinato con el residual. Todas estas tres estrategias son las tres válidas, cumplen con el objetivo de controlar muy bien, de forma posemergente, los capines, sobre todo contemplando el capín Krugali, que es el más complicado de controlar,
cual vamos a controlar muy bien con Verdigmax seguido de glufosinato, simplemente lo que varía es en qué momento coloca el residual. Ustedes optarán si va el día de la siembra, si va en la posemergencia, digamos, temprana, o si va en la posemergencia tardía. Para mostrarle algunas fotos de ensayos, estos son ensayos de este verano en Tarariras, donde tenemos, esta es una parcela de glufosinato amonio solo, donde ven a la izquierda lo que es la parcela tratada, y a la derecha un testigo apareado sin tratamiento, a los 60 días de aplicado. O sea que vean que la herramienta de glufosinato solo, por lo menos es una herramienta fundamental para el control de esta maleza, como herramienta sola, no es eficaz controlando estos capines. Después vemos, por ejemplo, esta parcela de Verdigmax a una dosis, a 170 mililitros por hectárea. Vean el control ejercido versus un testigo apareado sin control. Pero vean que existen algunas plantas de capines, esto todos ustedes lo sabrán, lo habrán vivido, que por más que tienen cierto grado de control, permanecen verdes y pueden tener algún tipo de rebrote. Por lo tanto, este control no va a ser un control del 100%. Sin embargo, cuando a esa base de Verdigmax 170 mililitros por hectárea lo seguimos de glufosinato de amonio 1,8 litros por hectárea a los 15 días, logramos este control muy, muy superior, donde prácticamente no existen rebrotes y tenemos un control final mucho más contundente. Vean también versus un testigo apareado sin controlar. Esto es lo mismo, simplemente con una dosis mayor de Verdic. Acá vemos Verdigmax 250 mililitros por hectárea. A la izquierda, a la derecha el testigo apareado sin aplicar. Vean que tenemos un control interesante, pero con ciertos macollos verdes todavía, con cierto nivel de rebrote, que cuando lo complementamos con doble golpe con glufosinato de amonio, logramos un control muy superior y no encontramos esos macollos rebrotados como veíamos en la parcela anterior. Vean que estamos trabajando siempre sobre poblaciones muy altas de maleza, vean lo que es el testigo apareado, el nivel de malezamiento que tiene. Bueno, hasta ahí veníamos hablando de las tres malezas principales en las cuales vamos a tener herramientas de control bien interesantes con el LIST. Y por último queríamos hablar de una maleza emergente, que es la problemática de Nahuelsa que ya mencioné. Nahuelsa es esta maleza, es una brásica, que bueno, la podemos encontrar, este es su aspecto vegetativo, en este caso la tenemos en un cultivo de invierno, con un nacimiento otoñal. Y en este caso acá ya la vemos, además de plantas naciendo, vemos plantas en estadio reproductivo, un aspecto muy similar a lo que es una colza. En este caso incluso es un maíz de primera, una situación de maíz de primera. O sea, es una maleza que presenta nacimientos todo el año, por lo tanto es problemática de cultivo de invierno y es problemática de cultivo de verano. Es resistente a glifosato y herbicidas ALS, por lo tanto va a ser un problema muy importante en todos los cultivos, tanto cultivo de invierno como cultivo de verano. Y además de ser resistente a glifosato y a los ALS, presenta cierto nivel de dificultad de control con 2,4-D. Por lo tanto, van a ver que la estrategia propuesta, o sea, con la tecnología Enlist, vamos a dar herramientas para esta maleza, pero tenemos una dificultad de control bien interesante y la estrategia que vamos a tener que utilizar es una estrategia muy, muy fuerte. Acá les voy a mostrar, esto es un ensayo que hicimos la primavera pasada en Campana, Colonia. Así estaban las malezas al momento de la aplicación, o sea, estaban en estadio roseta, todavía en estadio vegetativo. Y les voy a ir mostrando como para que se vayan haciendo una idea de la dificultad. El resultado final, digamos, de esas parcelas. Esta es la parcela de Panzer, o sea, la parcela de glifosato solo. Vean que hubo un control nulo y las plantas se siguieron desarrollando perfectamente. Y acá las vemos totalmente florecidas. En este caso vemos la parcela de Panzer más en listo, o sea, de Panzer más 2,4-D, la cual podemos ver cierto control, pero todavía vemos una cantidad de malezas bien, bien interesante que incluso se siguieron desarrollando y florecieron. Es lo que les decía, o sea, no solo resistente a glifosato, sino que presenta bastante dificultad de control con 2,4-D. Acá lo que vemos es una estrategia de doble golpe sobre la maleza, en la cual el primer tratamiento es Panzer más Enlist, seguido de glufosinato de amonio a los 15 días, la cual mejoramos en cierta medida el control, pero todavía sigue siendo parcialmente deficiente. Y por último, la estrategia que encontramos como más eficiente es la mezcla de tanque de glufosinato más Enlist. O sea, en vez de utilizar Enlist y glufosinato en estrategia de doble golpe, como lo hacemos en otra maleza, como puede ser en coniza, como puede ser en amaranthus, en este caso
lo que encontramos como mejor alternativa es la mezcla de tanques. O sea, en vez de hacerlo en doble golpe, es hacerlo juntos en la misma aplicación. Estos dos herbicidas son compatibles, Fosinato con Enlist son totalmente compatibles, y en este caso no, se presenta como una opción bien interesante para aplicar en problemática de la bolsa en maíz Enlist. Bueno, para ir terminando, pasé un poquito de tiempo, les voy comentando algunas consideraciones adicionales para volcarles alguna información adicional sobre este sistema. Por ejemplo, en lo que es el manejo del herbicida Enlist Collect-D, lo que es su rango de dosis, vamos a tener un rango de uso de dosis general de 1,5 litros a 2,5 litros por hectárea, el cual lo vamos a partir en, cuando estamos hablando de Amaranthus quitensis o híbridos, vamos a utilizar de 1 litro y medio a 2 litros por hectárea, pero cuando estamos hablando de Amaranthus palmeri o tuberculatus, vamos a subir un poco ese rango de uso de 2 litros a 2,5 litros por hectárea, y comentarles que no es posible realizar la aplicación conjunta de Enlist con los graminicidas. Por lo tanto, cuando sea necesario hacer esta aplicación, primero vamos a tener que aplicarle graminicidas, por ejemplo, aplicar el Verdict Max, y la aplicación de Enlist Collect-D va a tener que estar diferida por lo menos 48 horas después de haber aplicado el graminicida. Estas son algunas consideraciones importantes sobre lo que es el herbicida Enlist. Después, pasando al herbicida Lifen, o sea, el glufosinato de amonio, Lifen es una formulación de glufosinato de amonio al 28%, la cual vamos a estar utilizando entre 1,5 litros y 2 litros por hectárea, y con un volumen de aplicación mínimo de 90 litros por hectárea, ya que es un herbicida poco sistémico y requerimos de esos volúmenes para lograr una buena cobertura y buenos controles. Hay que usar obligatoriamente sulfato de amonio entre el 1 y el 2% volumen como adyuvante, lo cambia radicalmente la performance del producto. Tiene una acción dependiente de la temperatura ambiente, o sea, funciona mejor con temperaturas entre 20 y 30 grados, o sea que requiere temperaturas elevadas para funcionar bien. Requiere de días de buen nivel de luminosidad y horas de luz post aplicación. O sea, precisamos, por ejemplo, un mínimo de 2 horas previo al atardecer para que el producto funcione. O sea, que no es un producto para aplicar muy tardecita o de noche. Y es compatible y sinérgico con Enlist Collect-D, como les mostré hoy en varias placas, pero no así con graminicida. Por ejemplo, no podemos aplicar Lifen con Verdict Max. Brevemente, una reseña sobre el herbicida Verdict Max, que les decía, es una nueva formulación de Aloxifop, más concentrada, en este caso 900 gramos de ácido por hectárea, que la vamos a estar utilizando en un rango de dosis entre 100 y 170 mililitros por hectárea, el cual requiere un uso de Uptake como adyuvante. O sea, Uptake es un aceite metilado de soja penetrante, antivaporante, lo vamos a estar utilizando entre 0,5 y 1 litro por hectárea. Bueno, este es el loguito que ya les presenté hoy. Y la última consideración es sobre el manejo de herbicidas en el refugio. En el caso de maíz con tolerancia a insectos, vamos a tener que utilizar refugio. El refugio que vamos a tener para la zafra 2021-22, para el evento PowerCore Enlist, va a ser RR Enlist, por lo tanto va a tolerar glifosato, 2,4-D Enlist Collect-D y Verdict Max, pero no va a tolerar glufosinato de amonio. O sea que todas las estrategias de control de malezas que desarrollemos sobre el cultivo, si incluyen los 3 primeros herbicidas, no va a haber problema en aplicar en conjunto el híbrido y además el híbrido refugio, sino que, pero si la estrategia utiliza glufosinato de amonio, lo vamos a poder utilizar solo sobre el PowerCore Enlist y no sobre el refugio. Esto es algo bien interesante porque va a requerir de cierto registro, digamos, de dónde está el refugio, porque bueno, si la estrategia requiere glufosinato de amonio, no lo vamos a poder utilizar sobre él. Bueno, y para terminar, las conclusiones finales, digamos, serían que el sistema de control de malezas Enlist viene a revolucionar la producción agrícola, tanto en maíz como en soja, que la integración de las prácticas de manejo que estamos recomendando nos va a permitir resolver la problemática de Amaranthus, de Conisa, de Capines y de otras como las Nabolsas, por ejemplo, y que las tácticas que estamos proponiendo realmente aportan soluciones muy eficaces, flexibles, seguras para el cultivo y sustentables en el tiempo. Realmente estamos ofreciendo una tecnología de control de maleza, digamos, muy completa, muy eficaz y muy sustentable en el tiempo. Así que bueno, les pido disculpas por haberme demorado un poquito más de lo previsto, les agradezco, y bueno, le paso la palabra a Juan Diego, que va a proceder con presentarle los materiales.
en este caso Power con Enlist. Bueno, buenos días a todos. Gracias por estar ahí. Voy a presentarles los híbridos de Pioneer en los cuales estará disponible la tecnología que ha sido puesta en genética de primer nivel. Como ustedes saben, a partir del año pasado tuvimos un nuevo inicio de la historia de Pioneer de la mano de Corteva con el lanzamiento de P1804, un material que nos dejó muy conformes, de excelente performance en el campo, y es una excelente carta de presentación de lo nuevo que tenemos para ofrecer en nuestro país. Vamos a iniciar con un video que preparamos de este verano, tiene el valor de estar hecho en el momento con el cultivo en pie y transmitir lo que veíamos en ese momento. Comparte la experiencia de este material y después de ese video desarrollaré algunos principales conceptos del mismo. Estamos muy conformes con este primer año de P1804 en Uruguay. Lo principal a destacar en un año tan adverso para las siembras de primera en secano es que demostró una muy buena tolerancia a estrés. Con las escasas lluvias de primavera y el comienzo de verano, existieron materiales que se secaron de forma anticipada o tuvieron problemas con el cuajado de granos. Este híbrido mostró buen stay green en condiciones muy adversas, no se secó de golpe y dio mayores oportunidades para esperar una lluvia, lo cual nos asegura que estamos ante un material de gran estabilidad. En la red de ensayos, un año como este, se sacan muchos apuntes, distintos a otros años. En una zafra desafiante para el maíz de primera, estamos viendo una mejor tolerancia al estrés y sanidad de caña frente a sus competidores. Esta buena sanidad de caña lo hace llegar a cosecha con muy buena integridad. Sus características, que las describíamos en el video del año pasado, son potencial de rendimiento y velocidad de secado. Con lo visto, esta zafra podemos agregar tolerancia a estrés como otro atributo fuerte de este material. Es un híbrido que va a tener un crecimiento este año, tanto en su versión actual PowerCore como en PowerCore Enlist y a la espera de la habilitación de PowerCore Ultra. Bueno, muy bien, ahí estaba parte del equipo de semillas, tanto Juan Larrama, que empezó a trabajar este año con nosotros, como Juan Comesaña, que está de cumpleaños hoy, así que lo saludamos. El video, les decía, tiene eso de las sensaciones del momento, y la verdad que en ese momento y hasta el día de hoy tenemos una muy buena impresión de lo que fue el primer año de P1804, que sus principales características de potencial de rendimiento, que lo demostró su excelente tasa de secado, además en un año muy difícil también le aportó excelente estabilidad, ¿no? Acá en esta placa pueden ver lo que consideramos son los principales atributos del híbrido. Rendimiento, atributo fundamental de un material, o sea, lo que primero se apunta, es un material de muy buen rendimiento. Tasa de secado, ¿tá? Ahí por ejemplo lo ven respecto a otro híbrido, surco por medio, es un material que post madurez fisiológica baja muy bien y es una garantía para cosechar seco. Sanidad, los aspectos sanitarios que cada vez toman mayor relevancia y este cultivo es muy bueno desde el punto de vista sanitario. Y lo mismo lo mencionado de la estabilidad que nos demostró este año, ¿no? Este híbrido va a estar en las dos versiones, tanto PowerCore, que es la versión que veníamos manejando, como PowerCore Enlist. ¿Tá? Va a estar disponible en las dos versiones este verano. El verano en primera, como ustedes saben, fue un verano muy desafiante. La tecnología actual de monitores de rendimiento nos da información muy descriptiva de lo que fue el verano. En este caso agradezco a Gustavo Polak y el equipo de ProNutrition que nos acercaron
este mapa de rendimiento de un cultivo que lo vimos durante el verano en June. Ven ahí, se diferencia por los colores y por la gráfica, las zonas de riego, este, respecto a una zona de secano. También las densidades de siembra de uno y otro, obviamente muy distintas. Este es un riego de que se buscaba rendimientos muy altos y así estaba puesto tanto en densidad como en la fertilización diferencial que se hizo, por supuesto. En secano, la zona de secano, lógicamente, con rendimientos que fueron bastante comunes este año en alguna zona del país, otras se vieron más beneficiadas, pero no fue raro encontrar rendimiento de 4.500 kilos. Nosotros lo medimos y en esos ambientes PI-804 se comportó muy bien, o sea, fueron ambientes que permitieron hacer lecturas, permitieron diferenciar cosas y parte de la estabilidad que vimos es que en los ambientes de sequía funcionó muy bien. Ahí están las distribuciones de rendimiento. Y cuando nos vamos al área de riego, este es un riego de 14,6 toneladas por hectárea, o sea, muy descriptivo de lo que fue el año, ¿no? 10 toneladas de diferencia entre el riego y el secano, por supuesto que el riego con un manejo muy diferente, pero lo que nos permite esto ver también la distribución de rendimientos con zona de 16 toneladas, y pueden ver por acá la distribución, que hay, bueno, muchos valores en el monitor por encima de las 18 y hasta de las 20 toneladas. O sea, es un material de muy buen potencial, con una excelente tecnología y con otros atributos muy importantes. Uno muy importante es este. Estamos hablando de una fecha de siembra de primera del 10 de noviembre, del 10 de septiembre, con una cosecha del 10 de marzo y cosechándolo con una humedad del 13,5%, o sea, por debajo del 14%. Así que junta las dos cosas, y que son muy pocos los híbridos que pueden juntar las dos cosas. Meter los kilos que hay que meter y a su vez con una tasa de secado excelente. Cuando hablamos de secado, esto lo tenemos muy bien medido, y bueno, nuestro equipo de semillas hoy está pudiendo hacer una cantidad muy grande de ensayos y tenemos un trabajo de base muy bueno que nos permite medir, en este caso, vean esta gráfica, en el eje de las X, está con qué humedad promedio se cosechaba cada ensayo y a su vez cuántos puntos por encima o por debajo del promedio estaba posicionado cada material. En el caso de PI-804, lo que sabemos es un material que después, una vez que llega a madurez fisiológica, tiene una capacidad de bajar humedad muy rápida, muy destacada, ¿tá? Respecto a la mayoría de los otros materiales. Obviamente, entre los otros materiales hay distintos niveles, pero lo que tiene siempre la capacidad de bajar muy rápido y sobre todo en un momento clave, que es este, ¿no? Cuando uno va a grano seco, que hay se posiciona en promedio, cosecha un ensayo que está en 16, y bueno, hay híbridos que están en 18 y otros que lograron bajar a 14, ¿no? Que esta es la bajada siempre más difícil y es muy consistente todos los puntos de P1804, lo bien que baja de humedad y lo confiable que es en ese sentido. Volviendo al tema de estabilidad, que lo mencionábamos mucho en el video porque era algo muy claro de ver a campo, vimos estas diferencias de stay green durante el llenado de granos en situaciones de sequía este verano. Esto, por ejemplo, es en Dolores. Ven a la derecha PI-804 y a la izquierda uno de los testigos que utilizamos en los ensayos. Lógicamente son híbridos de referencia del mercado. Lo mismo, una foto similar en June, también respecto a otro híbrido, que de hecho era más largo en ciclo, pero tuvo un secado anticipado. Y otra imagen similar en San Javier. El material PI-804 mostró una muy buena estabilidad, o sea, tolerancia a estrés, aguantó más días verdes, dio más posibilidades de una lluvia y también se mostró mejor en algunas enfermedades vasculares, caso Fusarium, por ejemplo, que estuvieron asociadas al estrés, son enfermedades que capitalizan momentos de estrés,
y después también cuando está esa problemática muchas veces terminan quebrado en otro tipo de problemas, ¿no? O sea que PI 804 desde este punto de vista en una gran cantidad de situaciones nos dio mucha tranquilidad y se comportó muy bien. Desde el punto de vista sanitario es uno de sus fuertes. Nosotros hoy tenemos una línea que sanitariamente es muy buena, ya lo venía haciendo y es algo que los que nos conocen saben que siempre insistimos porque es de una importancia creciente. El 1804 se distingue por sanidad y es muy importante esto a la hora de seleccionar un híbrido. Son aspectos que después son determinantes en el llenado de grano, en la calidad del llenado de grano. Esto pasa muy frecuentemente en segunda, donde las enfermedades a veces cortan los llenados de grano y nosotros tenemos una línea con muy buen potencial de peso de grano, que ese potencial hay que complementarlo con buena sanidad, ¿no? Esta foto es una segunda en Colonia Valdense, llegando a madurez fisiológica, habían ya de chala seca y con muy buen verde. Esta es una cosecha que hace unos días se hizo y es una segunda de 9.500 kilos de P1804. En definitiva, este híbrido nos aporta rendimiento en primera y en segunda, una excelente tasa de secado de granos, estabilidad en distintos ambientes, como lo vimos, una destacada sanidad en enfermedades. Acá me faltó mencionar cuáles, o sea, en tizón es excelente y también tiene un muy buen comportamiento frente a otras hoy que aparecen, caso roya, cercóspora, Cavatiela y otras. Y bueno, una muy buena caña e integridad cosecha. Y un alto peso de grano. ¿Cuál es la novedad que tenemos para este año en cuanto al lanzamiento de híbridos? Es este híbrido, P2021 Power Core Enlist. Este viene enteramente en la tecnología Enlist, ¿no? Es un híbrido cuya consigna es rendimiento y sanidad en tizón con el control de malezas Enlist. Es un híbrido que ahora le vamos a pasar a ver un video de presentación, pero es un híbrido que le tenemos mucha confianza en lo que puede llegar a ser su aporte en segunda y en buenos ambientes, caso riego, por ejemplo. Pero bueno, arrancamos mirando un video del mismo de presentación y vuelvo enseguida con más comentarios. P2021 Power con Enlist es el nuevo híbrido de Pioneer en Uruguay para este 2021. Es un material de ciclo intermedio de excelente potencial de rendimiento y muy buena estabilidad. Este híbrido se posiciona tanto en siembras de primera como de segunda. Tiene un perfil sanitario muy completo, destacándose su muy buen comportamiento frente a tizón. Presenta muy buenas características agronómicas, baja inserción de espiga y un tamaño de planta contenido. Es un híbrido con buena respuesta a densidad de siembra, respondiendo a la misma en buenos ambientes. Este primer año se presenta con el evento Power Core Enlist, el evento más avanzado del mercado para el control de malezas. Además, está convertido a Power Core Ultra y Power Core Ultra Enlist para los años próximos. Bueno, muy bien, ahí teníamos otra parte del equipo de semillas con Álvaro Villanueva de la zona sur y Juan Martín Salaverry, que también empezó a trabajar en el equipo de Pioneer en la zona centro. Bueno, un híbrido también de que tenemos muy buenas expectativas. Les comentaba un poquito cuáles son los grandes titulares, pero es un híbrido también de excelente potencial de rendimiento, lógicamente un híbrido moderno. Sanidad en tizón es un destaque fuerte, es muy bueno. Buena agronomía, ahora les voy a comentar un poquito a qué le llamamos una buena agronomía y viene 100% con la tecnología Enlist de control de malezas. Potencial de rendimiento, bueno, acá vemos una foto de una de las parcelas en Yun. De los ensayos regulados que teníamos, una siembra tardía de más de 10 toneladas por hectárea en secano este verano. Es un híbrido que se destaca en buenos ambientes, o sea, en una primera, un campo bueno, es un material que nos puede dar un plus,
¿tá? Lo mismo en una situación de riego, y se destaca en general en segunda. O sea, en segunda es un híbrido que lo vamos a recomendar prácticamente en general, en cualquier ambiente, en siembras tardías, ¿no es cierto? Sanidad Antisón. Nosotros siempre a esta enfermedad le damos una importancia primordial y tenemos, siempre hemos sido muy selectivos en lo que elegimos para Uruguay porque pensamos que Tizón tiene una importancia muy fuerte. Y este material tiene una característica que es esa, es muy bueno en Tizón. Acá lo vemos al lado en el score, en la nota que le ponemos, al lado de P1804, un poquito mejor incluso, pero los dos son excelentes. Y son una mejora respecto a alguna línea que veníamos trabajando anteriormente en Rutilanca, son X22.6, que en realidad es un híbrido que tenía un concepto bueno de tizón, o sea, muy bueno, y estos son aún superior, ¿no? Eso la verdad que nos avala, nos da tranquilidad poder retransmitir esto, ¿tá? Y también respecto a otras referencias del mercado, o sea, tiene un nivel superior de comportamiento en tizón, ¿tá? O sea, esto en segunda, sobre todo, es una tranquilidad, o en sistemas donde aparece mucho maíz en la rotación, mucho rastrojo, es un aporte interesante, ¿no? Bueno, como características agronómicas, cuando hablamos de una buena agronomía, acá también lo vemos en el sitio de Yun, P2021 al lado de, en el caso, en este caso al lado de NEX22.6, este es un híbrido de cosas que se buscan en el mejoramiento, bajar inserción de espiga. Eso lo mejora el comportamiento frente a alguna problemática, por ejemplo, de vuelco. También son materiales muy adaptados a competir en altas poblaciones, en ambientes buenos o en riego. Se le puede sumar plantas. Y es un tamaño de planta un poquito más contenido de lo que, en este caso, comparativamente con un X22.6, por hablar de un híbrido del mismo ciclo y conocido, bastante conocido por nosotros, por haberlo trabajado muchos años. Un híbrido que además sigue este año todavía en el portafolio, ¿no? Bueno, por supuesto, este híbrido está 100% en la tecnología Enlist de control de malezas. Y bueno, continuará, lo veremos este año en el campo. Y será parte importante de nuestro portafolio, dado que es el híbrido además con mayor volumen de tecnología Enlist que vamos a tener disponible. Esta era la presentación, entonces, de los materiales que tendremos en list, y ahora le pido a los operadores que vamos a pasar a la parte de preguntas con Juan Martín e Ignacio. Ya veo acá que hay algunas preguntas que han ido ustedes sumando y cuando quieran, pueden seguir mandando más preguntas. Bueno, ahí estamos un poquito pasados de hora, pero les hago un par de consultas a cada uno de que fueron llegando, después hay alguna otra que de repente la respondemos por correo. La primera, Tincho, Juan Martínez, para vos, es clarificar, creo que lo dijiste, pero está bueno reafirmar un poquito, en el caso de la tecnología Power con el List, ¿qué viene a aportar en términos de los graminicidas? O sea, hay una persona que le quedó claro el aporte de que vamos a poder empezar a usar Verdict tanto en pre como en post, pero si el uso de Cletodim cambia en algo tanto en pre como en post, o si podés reafirmar un poquito ese concepto. Bien, perfecto. Tal como dijiste ahí parte de la pregunta, en el caso de Verdict lo vamos a poder utilizar tanto en preemergencia como en postemergencia, o sea, desde el día de la siembra hasta B8, pero para el caso de Cletodim, este evento, digamos, no tiene ninguna diferencia, digamos, como si fuera un maíz estándar. O sea, no vamos a poder utilizar, obviamente, Cletodim en la posemergencia, sino que Cletodim va a ser la herramienta para controlar maíz guacho en list, y en la preemergencia tampoco cambia nada. O sea, los tiempos de espera de aquellos 15, 20 días desde el uso de Cletodim hasta la siembra de un maíz va a ser idéntico a que si fuera un maíz estándar, un maíz no en list. No trae ninguna diferencia en ese sentido. Perfecto. Juan Diego, una para vos también, que creo que la dijo Juan Martín, pero está bueno que la clarifiques, es el uso de refugios. Si va a ser el mismo refugio para los dos híbridos que van a estar con tecnología en list,
y clarificar un poquito resistente a qué van a ser esos refugios. Está bien. Bueno, el refugio, la recomendación es 10%, y el refugio se llama RFG22 en List, RE, para la tecnología en List. El refugio en List le da resistencia a glifosato, Verdin Max, y en List Colex D no le da resistencia a glufosinato amonio. Esas son las, Juan Martín bien lo mencionó. Es el refugio, el híbrido en sí es el mismo que tenemos para la tecnología non-list, RFG22, un material muy competitivo que sirve para complementar en el área de refugio. Bien. Y para Juan Martín, un par más y ya cerramos. La primera es una pregunta de Emiliano, que pregunta, ¿cómo evalúas la problemática de no alcanzar un control total en equinocloas? Y si eso no puede generar una rápida resistencia por presión de selección. Bien. Bueno, un poco la estrategia planteada, justamente, es una estrategia que terminamos de afinar este verano, fue la que nos dio más trabajo afinar, y va en esa línea, va en no tener, no dejar individuos vivos o individuos parcialmente controlados. Por eso la recomendación es fuertemente a utilizar la estrategia de doble golpe. Si vieron que no dejamos ni siquiera planteada la posibilidad de solamente utilizar glifosato más Verdic, sino que siempre va una estrategia de doble golpe y siempre contemplando también el uso de residuales. Obviamente, cuando mostramos la foto de los ensayos son realizados en situaciones extremas de población, de tamaño y de no competencia, porque ahí lo que les mostré era un ensayo sin maíz, o sea, un ensayo de barbecho, sin competencia del cultivo. Por lo tanto, lo que se ve es una población exacerbada. En un cultivo, si cumplimos todos los pasos, de resetear realmente al momento de la siembra y no dejar ningún individuo vivo y aplicar la primera aplicación, la número uno, la que era glifosato más verde, en un momento en el cual los capines, aún sean esos capines Cruzgalli complicados, no solo para el glifosato, sino también para los graminicidas, entre coleoptiles, 2-3 macollos, si realizamos realmente esa aplicación ahí y a los 10-15 días complementamos con el segundo golpe con glufosinato de amonio, realmente el control es muy bueno, no debería quedar ningún individuo que sobreviva, que rebrote y que se reproduzca. O sea que dentro de la dificultad que tiene esta maleza, creo que la estrategia planteada va en esa línea, no dejar sobrevivientes y no generar, minimizar el riesgo de generar resistencia a graminicidas en esta especie. Imagino que por ahí viene la duda, de no generar un capín resistente además a graminicidas. Exactamente. Bueno, nada, hay dos o tres preguntas más, pero capaz que son para un desarrollo un poquito más largo, las respondemos por mail, y ya estamos un poquito pasados, así que para respetar lo máximo posible los horarios, yo iría cerrando acá. Muchísimas gracias a todos los que participaron, y bueno, las preguntas que quedaron nos contactaremos con cada uno para responderla por mail o vía telefónica. Muchas gracias. Muchas gracias a todos. Chao, buen día.